Castlevania Lords of Shadow is a brand new action-adventure game coming soon from Konami. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que cada uno tiene que hacer examen de conciencia. ¿Para qué vamos a negarlo? La piratería está ahí, es una realidad. Y otra realidad es que la gente que la practica no tiene conciencia de estar haciendo algo malo. No sé qué decir. Yo puedo hablar por mí, yo me compro todos los juegos. De hecho, tengo un problema, me compro demasiados juegos, ¿sabes? La mitad me acaban no gustando y los dejo ahí pillando polvo. Yo diría que piratees o no, los juegos, caray, uno tiene que entender que hay gente detrás, gente de carne y hueso. No sé, a lo mejor ahora con el ejemplo de Mercury Steam a la gente le cuesta menos verlo, ¿no? Porque en el fondo somos gente de aquí, nosotros también. Y más, a lo mejor la gente nos percibe como más próximos, pero la gente cobra todos los meses, ¿sabes? Y tiene su sueldo y su familia y sus hijos y sus obligaciones. Y la piratería no favorece precisamente eso. Ya sin entrar en otros temas, ¿sabes? De, bueno, pues que si los juegos son caros o no, independientemente de eso, ¿sabes? No lo sé. Yo pienso que eso solo se puede resolver no castigando, sino con educación, intentando educar a la gente, que al final se acabe internalizando la sensación de la misma manera que si vas a un bar y tomas un cortado, a nadie se le ocurre levantarse, irse sin pagar, pues si quieres un juego, pues paga.